Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal la Navidad? ¿Se presenta? ¿Bien? Me alegro mucho de veros por aquí. Gracias, muchísimo. Fuimos ayer a ver a Papá Noel a la casita. ¿Sí? Y estuvimos viendo las luces, sí. Luego pasamos las fotos, bueno, se lo pasaron genial. En la plaza viendo las luces. ¿Y de patinar los chicos? Sí. Sí, bueno, llegamos un poquito tarde, pero vimos un poquito. Estuvo bien. Estaba Papá Noel. Vino aquí también, ¿no? Vino por la tarde. Vino por la tarde. Sí, vino un rato sí. Por la tarde. Imagínate, que bien, está bien. Vamos por otras navidades. Sí, claro. Y que vaya avanzando. Que vaya avanzando. Que vaya avanzando. Thank you.
Qué feliz. Os deseamos desde el ayuntamiento, bueno, todos los años venimos a veros estos días, y os deseamos desde el ayuntamiento, desde el pueblo, a todos, que paséis una muy feliz Navidad, que paséis estos días con vuestras familias, con esta familia que tenéis aquí dentro de esta casa, y que el año que viene sea un poquito mejor que este año. Con un pelín que sea, aunque nos mantengamos, nos viene a todo bien. Así que animaros. Y feliz Navidad a todos. Y tú deseas que deseas también. Feliz Navidad. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo y feliz. Mucha salud para todos. Mucha salud para todos. Eso es. Bueno, nos han dicho los Reyes Magos que os recojamos las cartas. A ver. Bueno, a los que todavía tengan las cartas. Y nosotros las vamos a entregar a los Reyes Magos y. Ellos. Y como habéis sido todos buenos, pero no ahora, durante toda la vida, habéis trabajado mucho, os van a echar lo que queráis. Nada más que. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla, no, esa es la roja. A ver si lo vais a leerlo. Así que nada, sí, sí. El día de la cabalgata vendrán los Reyes. Viendo todo el árbol y todo el espejo del ayuntamiento, y muy bonito todo. Estaba súper bonita la plaza. Muy bonita la plaza. Muy bien. Bueno, pues nada, que os agradezco mucho que os acordéis de la residencia, y aquí tenéis vuestra casa para todo el año, que venís a visitarnos. Pues, sí, una poesía, sí, estupendo. Venga, Fernando, una poesía. Bien, Fernando, gracias. ¿Por qué he estado mucho tiempo tratando enfermos con vosotros, gente mayor? ¿Sabes? Si me conmueve todo esto, porque habéis sido personas luchadoras, personas que habéis llevado el pueblo y las casas a lo más alto, y hay un agradecimiento por parte de nuestra generación con vosotros. Por eso, como decía una poesía, recuerdo siendo pequeño lo mismo que todos ustedes, teníamos que dar respeto sin tener tantos placeres. Entonces era sagrado no contestar a los mayores, que con mucha educación. Siendo pequeño, lo mismo que todos ustedes, teníamos que dar respeto sin tener tantos placeres. Entonces era sagrado no contestar a los mayores, que con mucha educación siempre cumplían los menores. Muy bien. Fuisteis muy poco al colegio. Hay que decir la verdad, pero sí se enseñaron a querer y a respetar. Los jóvenes de ahora tienen mucha cultura y deben de tener también respeto, y debe de haber una asignatura, porque bien merece un suspenso quien contesta a sus mayores. Los nietos a los abuelos los quieren mientras son niños, pero según van creciendo se va mermando el cariño. Si el abuelo les reprende, le contestan aireado. Usted no entiende ni tapa porque está muy antiguado. Los hijos deben ser hijos aún sobrados de potencia. Los padres deben ser padres por muchos años que tengan. No hay cosa para los padres que les cause más placer que les respeten sus hijos, por muy crecidos que estén. Se encuentran entusiasmados, llenos de felicidad, pero si ven lo contrario, lloran en su soledad. Y me despido de ustedes con lágrimas en la vista y les doy un fuerte abrazo. A todos los pensionistas. Muy bien. Porque hacéis lo mejor.
Otra gracioncita, venga, y ya rematamos. Gracias.